Era un sitio donde se cogía el agua de boca, que estaba en la parte alta del pueblo, y se venía con cubos o cántaros, como en la foto se ve, todas las mujeres y hombres venían a recogerlo, y por ejemplo en mi familia llenaban un aljibe, así en a cubos, y cada vez que llovía pues se iba a la balsa, se cogía el agua y se llevaba a la casa. Cuenta la leyenda de este santo Cristo que aquí Cristina está formando, que aquí vino hace muchísimos años un señor, y los del pueblo en aquella época le dieron pues de comer. Entonces el mozo dijo, solo me tenéis que traer agua y pan, y el hombre se encerró en lo que era el castillo arriba. Entonces los habitantes del pueblo pues le subían agua y pan, que era lo que el hombre, y madera. Entonces le llevaron madera y él se encerró dentro, y había un agujerito, y entonces la gente le dejaba el agua y el pan, y el hombre lo cogía por el agujerito y no le veían. Entonces pasó el tiempo y veían que el señor pues no comía ni bebía, entonces decidieron entrar a ver qué pasaba. Y se encontraron con el Santo Cristo apoyado en el suelo. Cogió, y solamente ponía, rezaba, que decía, donde lo coloquéis no lo toquéis, si no granizará. Entonces la gente del pueblo se llevó al Santo Cristo y lo colocó en la iglesia. Un año estaban obrando y sacaron al Santo Cristo y pedregó. Y desde aquella época pues ya no han vuelto a tocar el Santo Cristo, han vuelto a obrar, pero no lo tocan. Y ahí está desde entonces. Esa es la leyenda. Paloma la tenemos representando a la Asociación de Mujeres, que se llama así. Nos identifica a todas las mujeres, en general, y al pueblo, porque siempre lo hemos tenido de... Caldero con conejo escabechado y un vaso de vino que es típico en Castejón. Y yo he hecho la ermita de Santa Ana, patrona de Castejón. Pues este es el oso
olivos y estos son unas viñas que se han cultivado siempre en Castejón. El conejo escabechado para Castejón de Valdejasa es uno de los puntos más importantes en este momento para el turismo, porque siendo una fiesta considerada por el gobierno de Aragón a nivel gastronómico, declarada fiesta, consideramos que hoy en día es uno de los días más importantes para el pueblo, por la venida de la gente que viene a vernos y a probar nuestro conejo. Y cuando juntas más de 1.000 personas en este pabellón para que coman el plato típico de tu pueblo, significa algo más que conejo escabechado de Castejón de Valdejasa. Inauguración en principio del mural, nos va a contar Pilar un poquito en qué ha consistido lo que es el proyecto, las personas que han colaborado aquí y en principio y Maite que han formado a través de ADEFO parte del proyecto, nos contará un poquito y nos hará el cierre, ¿de acuerdo? Venga, a ver, que así veremos qué tal ha quedado, que yo creo que ha quedado súper chulo y lo vamos a poder disfrutar seguramente muchos años. Queremos agradecer también al ayuntamiento la buena disposición y acogida que nos hicieron desde el principio y a la asociación La Paloma, que gracias a ellos que aglutinaron un poco al grupo de trabajo, y también sobre todo a los niños de la ludoteca que participaron activamente en el proyecto. Este proyecto consiste en representar un poco toda la historia, el patrimonio y todos los recuerdos que se tienen del pueblo. Y luego además hemos recogido fotografías antiguas que se han colocado en unos paneles que luego visitaremos. Estamos también muy agradecidos a ADEFO que ha colaborado y gracias a ellos que ha salido adelante este proyecto. Es un proyecto financiado por fondos europeos, los fondos LEADER, que gestiona directamente ADEFO con el Gobierno de Aragón. La verdad que para nosotros ha sido un placer poder conocer las historias, los recuerdos y lo que es la identidad del pueblo y verlo reflejado finalmente en un mural de cerámica. El objetivo del proyecto Enraizarte, como ha dicho Pilar, es poner en valor el modo de vida de las personas de las 5 villas del mundo rural. Y muchas gracias a todos por haber aportado vuestras fotografías e ideas para poder hacer posible este mural. Yo creo que los protagonistas y las protagonistas son las personas que habéis participado, así que cedemos la... Simplemente deciros que de parte del Ayuntamiento agradecer sobre todo tanto a la presentación del proyecto, ya anteriormente, en el año anterior, creo recordar que os pusisteis en contacto con la Asociación de Mujeres y era verdad que los días no eran a lo mejor muy apropiados, pero en verdad el proyecto nos gustó desde el principio, quisimos colaborar. Es verdad que la Asociación de Mujeres ha sido un poco la que ha, difundido un poco a toda la gente del pueblo que quisiera colaborar para que hicieran pues lo que habéis visto, que la verdad que ha quedado súper bonito, y una vez que vimos un poco la terminación pues quisimos ubicarlo en un sitio que lo pudieran disfrutar todos y protegerlo un poco. Quiero daros las gracias y deciros que me gustó mucho que estuviera Castejón entre los 7 pueblos de los 51 que tenemos en la comarca habitados.
porque en Castejón tiene mucha identidad. Y este proyecto consiste también en que esa forma de ser que tiene cada pueblo, esa identidad, esa idiosincrasia, se refleje a través del arte y de la participación de todas las personas. Me gusta mucho que sea Castejón porque es verdad, no en todos los pueblos es tan fácil conseguir cosas tan identificativas de Castejón. Pues es que desde el castillo de Sora, los escabechados, la caza, las tradiciones, la uva, las ermitas, todo. O sea, tenéis muchas cosas que son también compartidas con otros lugares, pero tenéis muchas cosas muy propias. Las gracias a Pilar por contar con Castejón y es verdad que el primer año, por lo de la pandemia, dijimos que de esperar un poquito y la verdad que ha merecido la pena porque estoy súper orgullosa y contenta de lo bonito que ha quedado y dar las gracias a todos los colaboradores y a todos que nos han echado una mano y al señor alcalde, a todos ahí, y que estoy muy, muy orgullosa de esto.